Ya las vamos las papitas y ahora vamos a hacer papitas asadas preparadas a mi estilo. Vamos a preparar esta carnita para asarla para las papas. Para que quede suavecita. Y vamos a hacer un pico de gallo. Le vamos a echar cilantro, chile, cebolla y jitomate. Vamos a preparar una papa. Vamos a echar la carnita, queso de quesadilla. Vamos a echarle el pico de gallo. Ahora le vamos a echar salsita verde, picosita. Un poquito de crema. Y la cereza del pastel, el nopalito. Ahí está, mira, cómo quedó. Bien riquísimo. Mmm, quedó chingazo. A ver, hay que dar una probadita. De un 10, le vamos a dar un 0. No es cierto. Le vamos a dar un 10, le vamos a dar un 10. Está bien bueno.